So the program has two main principles, I would say. One is to do with observation of schools, with schools working in collaboration with each other. So it's about learning from each other from school visits, giving feedback to schools during those school visits. And the second principle is about bringing academic research together with practice for the purpose of improving that educational practice, most of all for improving teaching. Esta formación pienso que es diferente a las otras formaciones porque va realmente al punto clave que se tiene que solucionar. O sea, profundizas realmente qué se tiene que cambiar, por qué se tiene que cambiar. Esta formación ayuda a los docentes a desarrollar más algunas habilidades, a ser más analíticos, a establecer unos protocolos para analizar situaciones. Y además les acerca a otras metodologías, otras maneras de trabajar de otros centros. So this program works on the principle of what's called, instead of CPD, JPD, which is joint practice development. So the idea of joint practice development is there isn't a hierarchy of knowledge. That knowledge is shared between the peers that work together. Of course, they may bring in research knowledge, but they're all bringing in that research knowledge, and they may be aided by somebody from, say, a university or with that kind of knowledge. But the principle really is that they are learning mutually, it's reciprocal. Una triada es un conjunto, como su nombre indica, de tres equipos, ¿no? De tres centros que han participado con representación de dos miembros cada uno de ellos. Yo creo que añade un valor muy importante en el sentido de conducir a todos los participantes en un proyecto de carácter más de investigación, ¿no? De indagación, de búsqueda de planteamiento, de reflexión y de recopilación de información. A mí a nivel profesional yo creo que lo que me aporta es la situación de estarme siempre en permanente reciclaje, ¿no? No pensar nunca que ya estás lo suficientemente formada o que no hay nada nuevo que aprender, ¿no? Y aquí trabajamos mucho con las evidencias, las cosas que están más en boga actualmente, y yo creo que es a nivel profesional muy interesante. El programa ayuda a los docentes en un desarrollo profesional en la medida en que les dota de una herramienta muy interesante que es la observación. En base a esa observación que se hace en la escuela se obtienen unos datos que luego te permiten plantear un programa de mejora realmente efectivo y basado en lo que está ocurriendo en la escuela. La verdad es que el programa aporta bastantes cosas, sobre todo a mí lo que más me ha aportado el trato, ya no solamente con otros centros, con otros profesionales, sino también una de las cosas que más me ha aportado es con los chavales, porque al entrar en las clases, el ver a niños viendo un foco muy concreto que es la resolución de problemas y ver que hay otras opciones para resolver problemas.